Se nos va el partido en el Municipal de Calama. Ahora le cometen falta a Diego Barrios. El infractor Michael Godoy. El tiro libre peligroso que lo va a jugar Cobreloa. Parece que desde el penal no estaban los goles, ¿no? Ni para Cobreloa, ni para la Universidad de Concepción. Uno mérito del portero, de este hombre. Doble tapada. Y la otra, pelota al travesaño y se salva el equipo de Cobreloa. Vamos a ver qué pasa acá. El tiro libre, ojo, muy complicado. Una de las pocas esperanzas que le queda al equipo de Nelson Acosta para igualar el cotejo. Le va a pegar Luzardi. Viene corriendo Luzardi, le pegó. ¡Gol de Cobreloa! ¡Gol de Cobreloa! Cae el empate en el epílogo del partido, Hugo Luzardi. Y el empate para Cobreloa, nada que hacer Brites. Y es el 1-1 para el conjunto loíno. Increíble este tiro libre allí de Luzardi, que le pega realmente con una técnica exquisita. La pelota cuando sale va al palo más lejano del portero y cuando traspone la línea de la barrera se le cruza al palo del portero. Muy difícil de ejecutar y no solamente lo hace de muy buena manera, sino que la clava en el ángulo.